Creo que en la medida en que aprendamos a querer nuestro territorio, a disfrutarlo como si fuéramos turistas, eh, nuestra ciudad tendría una mielada distinta y un comportamiento distinto. Pero por supuesto, hoy Medellín, y pongo un ejemplo muy sencillo, después de, no sé, 30 años de violencia, hoy, 12 años después, le llegan 500 mil turistas anualmente. Es poco comparado contra muchas otras ciudades, por supuesto, pero lo que quiero plantear con esto es, para Medellín es importante que la gente llegue, porque cada persona que llega es un embajador de lo que está pasando en Medellín. Si hay voluntad política, el segundo paso es participación ciudadana. Y ahí se teje, yo creo que una dupla fundamental, donde se constituye la confianza, donde se construye la confianza, y eso permite entonces que las transformaciones tengan un sentido hacia la gente. Se consolida la pertinencia y la pertenencia eso asegura entonces que la transformación de los territorios sea para que la gente y lo que la gente necesite y a partir de ese momento la política da respuesta a la comunidad y la comunidad entiende que tiene la capacidad entonces de construir su propio su propio destino pero yo creo que hay que relevar algo bien importante hoy en día que el mundo está mirando en Latinoamérica y es la capacidad de transformación o de resiliencia que tenemos eso de alguna manera trae mucho la atención porque nos ven como territorios en relativo conflicto madurando, pero cuando aprendamos a entender que nuestros territorios todos tienen una enorme oportunidad, eh, encontraremos allí una gran oportunidad de turismo. ¿Qué rol juega la arquitectura en la actividad turística como dinamizadora de las economías regionales? Bueno, es muy importante el rol de, de la arquitectura porque no solo en la parte patrimonial de los rescates de, de los valores patrimoniales, sino también culturales y todo lo que tiene que hacer la infraestructura del desarrollo, digamos, local. En eso, bueno, la facultad ha tenido mucha participación en distintos proyectos, lo hace, lo sigue haciendo y creemos que la el turismo realmente es un dinamizador, pero muy importante en, en provincias como la nuestra, donde la producción es muy limitada porque nosotros habitamos un valle de, de pocas dimensiones, en lo cual es difícil implementar acciones productivas que puedan eh, mejorar a, o dinamizar la economía. El turismo es un valor muy importante en sí mismo.